Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice: Fátima construye figuras con palitos de fósforo siguiendo este patrón. Y allí tenemos el patrón que sigue. ¿Cuál de las siguientes expresiones le permite a Fátima conocer T, que es la cantidad de palitos que necesitaría para armar la figura N? Y ahí están las alternativas. Bien, en este caso lo que debemos hacer es trabajar con la inducción matemática para determinar esa expresión que permitiría calcular la cantidad total de palitos. Entonces vamos a ir planteando los tres casos observables para luego generalizar. Tenemos entonces a la figura, uy, tenemos entonces a la figura 1. ¿Y cuántos palitos tenemos allí? A ver, vamos a contar cuántos palitos tenemos allí en esa figura número 1. A ver, veamos. La cantidad de palitos. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palitos. Entonces tenemos 16 palitos de fósforos en la pregunta, en la figura número 1. Los hemos tenido que contar manualmente porque no habría otra manera, ¿no? Bien, en la figura 2, ¿cuántos palitos de fósforos tendríamos? Claro que allí no necesitamos contar todo porque ya estos palitos ya los hemos contado. Los que están en el área verde ya los hemos contabilizado. Sería 16 más 3, 6, 9, 12. Más 12 palitos. Entonces ya todo esto ya lo hemos contabilizado y es 16 más 12. Muy bien. En la siguiente figura, en la figura 3, ¿cuántos palitos tendríamos? ¿No? Para ya comenzar a generalizar. Pero recordemos que todos estos palitos ya los hemos contado. Entonces sería 3, 6, 9 y 12. 12 más. Bien, entonces ya desde allí nosotros podemos ir viendo que hay algo curioso, ¿no? Ya podemos ir viendo cómo generalizar esto. Sería 16 más 0, pero vamos a poner 0 por 1, ¿no? O mejor dicho, 12, 12 por 0. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? Ya lo vamos a ver. Entonces, 16 más 12 por 0, 12 por 0 es 0, 16 más 0, 16. Abajo es 16 más 12, o sea, 12 por 1. Y abajo es 16 más 12 más 12, o sea, 12 por 2. Y vemos que todos coinciden, ¿no? Ahora debemos intentar relacionarlo con el número de figuras. Con 1, a ver, con 1, con 2 y con 3, ¿sí? Hay que relacionarlo con el número de la figura, con el número 1, con el número 2 y con el número 3. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Podríamos decir, en lugar de 0, podríamos decir 1 menos 1. Y ese 1 es el número de la figura. Aquí abajo podemos decir 2 menos 1. Y ese 2 es el número de la figura. Y aquí abajo, para que nos dé 2, podemos decir 3 menos 1. Entonces ya tenemos la expresión. Si nosotros quisiéramos saber la cantidad de palitos en la figura N, diríamos lo siguiente entonces. Diríamos que esa cantidad de palitos es 16 más 12 por N menos 1. Y aquí nos dice que T mayúscula es la cantidad de palitos. O sea, T mayúscula es igual a todo esto. Bien, esa es nuestra respuesta entonces, pero no aparecen las alternativas. ¿Qué debemos hacer? Debemos operar un poco más. Entonces aquí tendríamos, ¿no? Aquí tendríamos 12n menos 12.
porque el 12 que está afuera ingresa y multiplica cada uno. Operamos más, sería 16 menos 12, 4. Entonces, T, ¿sí? T es 4 más 12n. Esa es la respuesta. Esta es la expresión que nos permite saber cuál es la cantidad de palitos que hay en cada una de las figuras. Por ejemplo, si la figura es la 1, sería 12 por 1, 12 más 4, 16. Si la figura es la 2, sería 12 por 2, 24 más 4, 28, que es justamente la cantidad. Bien, y esa expresión la tenemos que buscar dentro de nuestras alternativas. ¿Sí? Esa expresión es la que debemos buscar. 4 más 12n, que es la primera, ¿no? La primera, 12n más 4, 12n más 4. Luego nos dice 4n más 12, no. 4n más 1, tampoco. Y solamente 4n, tampoco. Entonces nuestra respuesta, sin lugar a dudas, es la primera alternativa. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.